Vamos a cambiar de tema y es que una anciana de 90 años fue despojada de su lujosa vivienda en Surco, valorizada en nada menos que 6 millones de dólares. Así es, ella habría sido víctima de una estafa, la que descubrió al volver de un viaje. Así lucía su casa hace unos meses, la sala con finos muebles, un cuarto de estudios, cochera con 4 vehículos, áreas verdes y sus mascotas revoloteando por los patios. Hilda Bellido Hurtado posaba feliz en la entrada de su vivienda, sin embargo hoy la anciana de 90 años vive una de sus peores pesadillas. Un viaje a Estados Unidos por motivo de salud fue la ocasión perfecta que encontraron en mayo de este año unos estafadores para apropiarse del inmueble de más de 2.000 metros cuadrados ubicado en la calle Manuel Holguín en Surco. Vimos el 20 de mayo, viajamos, y el día 30 me estaba llamando a mi esposo, que no podía entrar porque no le hacía la llave, le habían cambiado la chapa. Fui a abrir y ya no podía entrar, como no sé cuál de ustedes sabe, que también hay empujones me han sacado ahorita. No solo no le permitieron el ingreso, también se habían llevado todas sus cosas. Mis dormitorios de mis hijos, la cocina, el comedor, la sala, todo. Sus carros. Sí, tengo 3 automóviles, a mi nombre, 2 camionetas. Hasta sus mascotas, señores. Son los perritos. Indignada, doña Hilda indagó y llegó al meollo del asunto. En el 2006, Luis Miguel Altés Pineda, argentino nacionalizado peruano, habría falsificado su firma, según denuncia, en una minuta de compra-venta, donde supuestamente la anciana le vende su casa, valorizada en 6 millones de dólares, a solo 480 mil soles. Este hombre tiene varias denuncias por estafa que circulan en internet. En septiembre del año 2013 le inicia un juicio de otorgamiento de escritura para que él judicialmente ordene que pase a su nombre. Le otorgan la escritura pública, pero antes de que se dicte la sentencia se lo vende a un señor Sánchez y a Neira. Se lo vende en 350 mil dólares. Estos nuevos compradores luego venden la casa en octubre a 3 millones de dólares a la constructora Málaga, vinculada con el prófugo Martín Belaunde. El asesor legal de esta empresa llegó al lugar. Es un terreno con casa, con carros, que está habitada. Y nosotros hicimos un estudio concienzudo de los títulos, de los títulos registrales, y tomamos la decisión de efectuar la compraventa. Nosotros consideramos que no hemos incurrido, no hemos tomado conocimiento previamente, sino en todo caso no lo hubiéramos comprado. Para Mario Amoretti existe un claro delito de lavado de activos. Además, la denuncia contempla estafa, falsificación de documentos y hurto agravado. La anciana fue internada en horas de la tarde en una clínica. Ella solo quiere regresar a su casa y pasar allí los últimos años de su vida.